mí siempre me ha gustado una frase. Yo la he hecho muy mía. Que el caracol subió al arca no por su rapidez, sino por su perseverancia. Quien va a compartir con nosotros, un muchacho de barrio con muchos sueños por alcanzar. Y hoy en día, sin temor a equivocarme, uno de los mejores jugadores generalizados, no solamente de la Liga Dominicana de Fútbol, sino de República Dominicana. Es un honor para esta plataforma, Hablemos de Fútbol y Duomedio, recibir al capitán de Moca FC, Richard Davas y Davas. ¿Tu doble apellido, Richard Davas y Davas, verdad? Hoy estoy privilegiado por recibir a Richard Davas hoy. Richard, un placer. Te tengo aquí. Tamarindo dijo que quería venir con Richard. Tamarindo, Richard está solo. Un placer para nosotros, Richard, tenerte aquí. Gracias, gracias. Tú sabes que siempre cuenta con mi apoyo. Donde quiera que vaya, aquí estaré disponible siempre para ti. ¿Tú sabes por qué Richard dice eso? Porque Richard, cuando yo tenía Yo Solo el Show en mi casa, compartió con nosotros. Después grabamos en una tienda y siempre Richard ha tenido la posibilidad de compartir con Emma Guzmán. Richard, Moca FC, vamos de una vez directo. Tercer lugar de la liga, un punto del segundo lugar. Satisfacción hasta el momento, dos fechas por jugar. ¿Pensabas tú que en este momento Moca iba a estar en ese nivel? Sí, la verdad que sí. Cuando uno siempre tiene una meta y tiene un equipo bien armado, tú sabes que uno siempre sueña con quedar en primero. Y gracias a Dios estamos clasificados, que era nuestro objetivo. Vuelve Richard Moca después de varios años en Cibao Fútbol Club. Fuiste campeón en Cibao y con una gran temporada terminaste jugando una posición que no era la tuya, que era defensa central, dejando una gran impresión. Vuelve a Moca, que es tu ciudad donde iniciaste el fútbol. ¿Cómo te tratan por acá en tu regreso? No, la verdad que estoy muy agradecido a la fanaticada de Moca. Yo soy mocano, seco, sacudí medio por buen cajón y la verdad que estoy feliz aquí. Te fuiste aquella vez, entonces fue por problema económico, no te trataron bien la vez que te marchaste a Cibao. ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice que te sientes seco, sacudí medio por buen cajón, quiere decir que fue por algo que te marchaste a Santiago. No, no, la verdad que uno siempre quiere superarse. Cibao tenía un gran proyecto, me lo presentaron y la verdad que me gustó mucho y uno tiene que tirar para adelante siempre. Después que te fuiste a Santiago, los años anteriores, siguientes, ¿tuviste oferta de Moca de una vez rápido? Mira, Richard, queremos que regrese a Moca, tú eres de nosotros. ¿O solamente fue este año que se dio la oportunidad, ya era gente libre y decidiste regresar? No, siempre yo he tenido propuestas de Moca todos los años. La verdad que siempre me han querido y yo también he estado dispuesto a volver años anteriores. Lo que pasa es que no se había dado un acuerdo y seguía en Cibao. ¿A qué tú le llamas que no se ha dado un acuerdo? Es Richard Davas, uno de los jugadores más cotizados de la liga. Hay que buscarle más de $3,000 al mes para poder tener a Richard vistiendo una camiseta. No, ¿qué pasa? No. ¿Tanto no? No. Entre $2,000, $2,500. No. Dicen que tú eres uno de los tipos mejor pagos en la liga. No dicho por mí, dicho por los que manejan las oficinas y las acciones, que para tener a Richard que hay que tener un buen cheque en blanco. No, yo no sé. Ah, tú no sabes. No. Es que la liga más rara del mundo entero. Que uno tiene que preguntarle a los jugadores cuánto ganan, porque aquí no hay. Porque Messi gana 300 millones. Y tú sabes que Messi va a ganar 300 millones. Aquí tú no sabes cuánto Richard Davas gana. Y tú le preguntas y él dice, no, él dice que humildad. Y que no, mira, yo... Richard, una lesión. Lesionar, ¿cómo va tu lesión? Hemos entendido que sufriste, lamentablemente, una lesioncita. ¿Qué? ¿100%, sí. 50%, 30%? ¿Cuándo te vemos en cancha otra vez? No, ya yo estoy ready, ya, gracias a Dios. Tenía una pequeña fisura y gracias a Dios ya... Estamos ready. ¿Qué es una fisura? La fisura, bueno, el doctor te puede responder esa pregunta. El doctor te puede... ¿Cómo voy a comprometer? A comprometer. Mucha baja, hablando de lesiones de Moca FC. Yo sé que si hubiese sido otro equipo, sin mucho nivel, hubiese estado hoy en el noveno, octavo lugar. Impresión de los jugadores, con tantas lesiones, los que han jugado, los que han sustituido, los que están lesionados, dígase refuerzo, dígase jugadores.
Una buena impresión tiene Richard de los muchachos que se han puesto esa camiseta y tienen a Moca hoy en clasificación. Sí, la verdad que es un momento en el equipo muy triste, cada lesión de cada jugador, y hemos sabido conllevar ya con la lesión y tirar para adelante, la verdad. Siempre hemos jugado mayormente con dos refuerzos y lo hemos hecho bien. Los jugadores nativos han sacado la cara y la verdad que estoy muy contento de mi compañero y de mi equipo y de mi cuerpo técnico. Impresión de te voy a preguntar unos cuantos nombres. Víctor Manuel Sánchez, tu impresión de Víctor Manuel, se le ha dado la oportunidad y satisfactoriamente yo me siento muy bien con el trabajo que he visto de Víctor Manuel. No, la verdad que Víctor Manuel lo ha hecho excelentemente bien. Un muchacho fajador, humilde y que trabaja por lo suyo. Vidal. Excelente también, súper bien. Lo de Vidal también ha sido excelente en esta temporada. Sí. Puede competir en cualquier momento por uno de los jugadores más valiosos del torneo. Estoy comunicándome con Vidal para tenerlo por aquí, igual que Víctor Manuel. Yo creo que Víctor Manuel también, la gente necesita saber de dónde viene lo que ha hecho, no solamente en esta temporada, porque no es nuevo, sino solamente había que darle la oportunidad para que Víctor desarrollara su juego. Había una sequía del jugador delantero Luis Espinal, ya se destapó Luis. Empezó con 2 goles en contra de OIM, que le dieron la victoria. Ya está en la tabla de los goleadores, lleva 6 goles. ¿Qué dice Luis? Luis es un tipo que no habla con la prensa. Luis, no diga por qué. Luis es un tipo que tú... Un tipo tranquilo. No. Impresiones de Luis después que despertó. No, él sigue igual. Es un muchacho bueno. No le gusta hablar mucho. Ya con los goles está hablando, tranquilo. Pero tú lo defendiste. Tú lo has defendido mucho porque me dicen las voces agoreras que tú fuiste de la campaña No Nos Maltraten. Es cierto, es mentira. Es una campaña que no me maltraten. ¿Fuiste tú que creaste esa campaña defendiendo a Luis? ¿Mis informantes también o es falacia? Como te digo, yo estaba de acuerdo con la foto. Nosotros somos equipo y cada palabra que nosotros vamos a tirarla en el aire, siempre nos comunicamos en el equipo, yo como capitán y la verdad que estamos muy felices, estamos muy contentos. ¿Por qué surge esa campaña No Me Maltraten? Estamos disfrutando. ¿Lo maltrataron ustedes? O sea, le decían, le vociferaban cosas en otros lugares. ¿O se sentían mal con lo que le decían los fanáticos? ¿Cómo te digo? El fanático paga para vernos y puede decir todo lo que quiera. Nosotros tenemos que aguantar. Nosotros tenemos que ser profesionales. Pero hay casos como ofensa, ya no lo puedo decir aquí. No, después no censura. Que yo lo molesta en lo particular la ese tipo de palabras. ¿Ustedes le han molestado de unos cuantos fanáticos que vociferan alguna cuanta mala palabra? ¿Cómo te digo? Sí, se ve feo porque uno tiene sus hijos ahí, tiene niños también que lo siguen. Y palabras así es muy feo. Entonces la campaña estuvo bien. O sea, yo le hago la pregunta porque yo escribo y le respondo y cojo la imagen y la subo a Facebook. Y digo, los jugadores de Moca no pueden sentirse mal porque un fanático vocifere dentro de un estadio. Ellos lo que tienen es que callarle la boca, porque yo a veces puedo actuar como fanático haciendo su trabajo. Yo subí eso en Poker, me lo encontré de una forma, no sé quién hizo la campaña, simplemente me informaron, alguien después me escribió, no, eso fue Richard, el capitán, y yo, bueno, pues está bien, Richard se le guarda su respeto, pero no en el momento no compartí la acción. Ahora te hago la pregunta y tú explicas que hubieron momentos que con las malas palabras ustedes no se sentían a gusto con los fanáticos. Entonces tú puedes decir que un fanático paga su boleta y no puede vocear todo lo que le llegue en cara, ¿no? ¿Cómo te digo? Con respeto, ¿tú me entiendes? Porque si tú llevas a tu niña, tú no quieres escuchar al lado de tu niña que estén diciendo mala palabra y ofensa fea. ¿Tú sabes que por eso yo no la llevo? Nadie todavía me ha visto con mi hija porque yo creo que en República Dominicana no hay educación deportiva. Porque hay un fanático que paga 200, 150 pesos de una boleta y cree que se tiene que llenar la boca de mala palabra. Vociferar todo lo que le llega a la boca. Yo sé que tú no quieres dar un pase malo. No. Tú no quieres quitar una pelota y después no entregarla más. Luis no quiere fallar. Umaña no quiso rebalar la vez de Cibao o entregar una pelota a Cibao por eso. Son cosas de juego, pero hay tipos que entienden que porque pagan 200, 300 pesos, tienen que agarrar y vociferar todo lo que le dé la gana. Y nosotros en Moca, y lo digo,
es uno de los estadios que peor se comporta. Realmente, porque yo he ido a Santiago y no he escuchado esos fanáticos vociferando ese tipo de acción. Ahora, en Moca dicen unas malas palabras, Badeli, que hay que ponerse unos auriculares en los oídos. Pero son 3 o 4, no son todos, porque tampoco podemos pagar justo por pecadores, Richard. Claro. No son todos. Vamos a darle la bienvenida a ese gran empresario, dueño de este programa, Raymond Figueroa. Raymond, saludos. Saludos, saludos. Buenas noches, porque de noche que este programa sale. Buenas noches, Raymond. A Ricky y a Emo, buenas noches. Saludos para Raymond, que acaba de llegar. Gracias. No estaba preso, andaba de parranda. Ponme las imágenes ahí, señor director, del primer clásico de fútbol de veterano del Cibao. Tiene muchos patrocinadores. Por ello, el evento deportivo Emma Guzmán organiza los 4 mejores equipos del Cibao, del país. Solamente va a faltar Casa de España, Moca, Jarabacoa, La Vega y los 30 de Villa Tapia. Domingo 8 de agosto, dedicado a Dice Hilario y a Ideki Félix. Gracias a ella por tomar, yo la tomé en cuenta, me dijeron que sí, ahí mira, está la foto. Ideki Félix, Dice Hilario, será la dedicatoria de este magno evento. Gracias a nuestros patrocinadores como IJ Fundi, Soberlón, Alessandra Evento, mi amiga Alessandra Evento, Jack Graphic, mi amigo Jackson, de los míos personales, ahí está también como patrocinador. IJ Fundi, de mi amigo Alberto Pérez, también el Rincón del Espague está ahí con nosotros. Patricia Muñoz también se une al estado de los patrocinadores oficiales. La Patricia, se une. Patricia Muñoz, de la mía personal. La y un amigo tuyo desde Nueva York, Carlito Porte, me dijo: no me dejes fuera. No me dejes fuera. Primer clásico de fútbol de veterano del Cibao, Moca, Jarabacoa, La Vega y los 30 de Villa Tapia, domingo 8 de agosto, Play Don Bosco. Gracias a los equipos que están ready. Se está hablando mucho ya en las redes sociales. 30 de agosto. Perdón, 8 de agosto. Me confundí con los 30 de Villa Tapia. 8 de agosto. Ese cuadrangular tendrá una particularidad, que se jugará 2 días. Se jugará el domingo y el jueves la final. ¿Sabes? Porque esos viejos, esos veteranos no los pueden maltratar mucho con ese sol. No, muy bien. 8 de agosto, Play Don Bosco. Gracias a los patrocinadores, estaremos realizando también, gracias a Soberlón, una conferencia de prensa por allá. Ponme el logo de Sober, que es de lo mío personal, míralo ahí. Gracias a Joan por siempre ser tan amable con nosotros y darle fútbol del bueno, veterano. Richard, tu momento más feliz en el fútbol. Yo me lo sé, pero dímelo, porque hasta yo estoy feliz con eso. Mi momento más feliz en el fútbol. Bueno, yo creo que todos los momentos son felices, pero ahora mismo lo estoy disfrutando. ¿Estás disfrutando más que el gol de cabeza para pasar a la Conca Champions? Más o menos igual. ¿Tú sabes que ese gol de cabeza, de ese momento, es que se reconoce el fútbol dominicano? Es el primer título. ¿Tú tienes la historia del fútbol dominicano? Es el primer título de un equipo dominicano, sea de selección, sea de club, sea de lo que sea. Y que después de ese gol, se realizó el evento deportivo más importante en República Dominicana, que fue el juego de Chivas y Cibao. Dígase, aquí ha venido el evento, el evento deportivo más importante. Porque aquí ha venido juego de NBA, pero son de exhibición. De MLB, pero son de exhibición. Eso fue un juego oficial. Ese ha sido el evento más importante donde tú llevaste a Cibao. Porque si tú no marcas ese gol de cabeza en la final, Cibao no hubiese llegado. Que trajo un equipo de los más históricos del mundo. Del continente y del mundo, sí. El Chivas de Guadalajara. Impresión, Richard, en ese momento, jugar en Guadalajara. Primero fue aquí, después. No, pero tú sabes que de aquí ya una impresión, 10.000 fanáticos en Santiago, ya tú viajas a México, tú rozaste con esos jugadores. No, la verdad que ya me había pasado eso. En el 2015 fui a Brasil, jugamos con la Sub-23 de Brasil, con Gabriel Jesús. ¿Quiénes jugaban en ese? ¿No puedes mencionar? Lucas Silva. Gabigol. Fred, los mismos que están jugando ahora. Casi mente los mismos, unos cuantos. Y la verdad que algo bonito. Uno como jugador siempre quiere jugar en la grande liga. ¿Y qué conde? Esa selección fue campeona de los Juegos Olímpicos. Sí. Esa misma, 2016, que la mujer jugaron. Sí.
porque fue para preparación a, que se diga a los Juegos Olímpicos. Que primer medalla olímpica de oro que ha tenido Brasil ha sido esa selección. Brasil no había tenido todavía una medalla olímpica. O sea, en olímpica, en fútbol. En fútbol, medalla olímpica en tenido, fútbol. Sí. Todavía no había, hasta que, gracias a ustedes, ganándose por ese fogueo, usted le dio en suerte a Brasil. Usted le dio en suerte a Brasil. Richard, tú no colocas en el mundo del fútbol, en el mapa mundial de fútbol. ¿Tú sabías eso? ¿Tú tenías ese dato? ¿Cómo te digo? Sí, tú sabes que eso está ahí. Pero tampoco no fui yo solo, tú sabes, fue el equipo de Cibao, mi compañero, y la verdad que estamos muy felices. Impresiones en la selección. Tú le mataste un tiro al director técnico, al dueño de la selección, pues más nunca jamás te han vuelto a convocar. Yo no entiendo. Ahí lo convocaron, claro que sí. Sí. Jugó en la eliminatoria, jugó dos partidos. Jugó dos partidos. Sí, yo jugué. Pero para jueguen dos, no jueguen cuatro. Es jugó en el mejor juego de la selección. No jueguen cuatro, jueguen uno. No jueguen tres, jueguen dos. No entiendo. No, la estabilidad de Richard no es muy buena. Pero todos los de este tienen sus jugadores, tienen sus jugadores de preferencia, por eso lo van rotando, sí, pero tanto. Pero eso se lo llevan con todo de rana, que ya lo votaron. No, usted no merecía dos juegos ahí. Pero no fue la pregunta, por él. Lo que pasa, mira. No, es que no puede hablar así, es que no puede. Lo que pasa es que de su abogado, yo te lo dije. Meterme en medio. No, no, que no. Richa, yo lo trato bien. Richa, beba en Santiago, bebe en Moca. Es el mismo, ha progresado, tiene el mismo esquema de juego. ¿Qué viste diferente en beba ya al beba de Moca? Bueno, en verdad, la persona cada día mejora y aprende cada día. Yo creo que veamos un beba más maduro. Se ve en los partidos, se ve en la temporada que está haciendo con un equipo muy bueno. Mermado de lesiones, con muchas lesiones. Claro, muchas dificultades que han pasado en el camino y lo ha sabido superar eso. No, y que cabe destacar que en aquel entonces Richard lo veía primero como compañero y luego lo vio como un director y técnico. Y ahora, nada de experiencia. Y ahora, ok, dirigí, sí, va a Atlético, que era el segundo equipo. Tu impresión de la beba. Tu impresión de la beba. La real. Pero que tú estás. La real. Tu impresión de la beba, la real. No, la posición que estamos buena es lo primero, sí, hay que decirlo. La posición que estamos buena. Pero tenemos muchos fallos que hay que mejorar. Que jugando así. Tenemos que mejorar si queremos pasar a semifinal. No me cagué, ya. Tenemos que mejorar si queremos pasar a semifinal. Y hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes si queremos pasar. ¿A qué tú le llamas mejorar? O sea, ¿la beba no te ha convencido a ti como director? No, que no es que no me ha convencido. Es que hay muchas cosas que hay que mejorar. ¿Pero como cuáles? Muchas cosas dentro del campo. Quizás también dentro. Castro no va más. Quizás dentro y fuera, porque a veces tú ves ni siquiera un... No se ponen de acuerdo ni siquiera por un tiro libre. Todavía no nadie se pone de acuerdo con un tiro libre. Todavía, ni para tener un saque de meta, creo yo. Todavía no se pone de acuerdo. Pero tú me entiendes, no hace falta. ¿Qué tú cambiarías en Moca? Tú estás en la oficina, ¿qué tú cambiarías en Moca? Aparte de Agustín. Yo no estoy en Agustín. Aparte de Agustín. No, ya hay problema tuyo con Agustín y el personaje. Yo no me meto en eso. Aparte de Agustín, ¿qué tú cambiarías? Porque yo lo cambiaría. Desde el inicio, no hay que fallar un media punta desde el inicio. Desde que se comenzó. Media punta de tipo que Richard quita junto con Padilla. Con Padilla, que Padilla ha sido una buena impresión, ¿no? Padilla ha sido una buena impresión, ¿eh? El hombre fundamental de Moca FC ha sido Padilla. Con las lesiones en el mediocampo como Richard, que no ha tenido mucho. Imagínate nosotros sin Richard. Y sin Padilla. Y sin que Padilla no hubiese llegado. Hubiese sido un caos. Porque yo se lo digo ahí, hasta él hice la edición. Pero la vez. Voy bien antes de tiempo. Los anuncios han quedado durar 3 semanas. Vuelve a la una. Y él no. Ese me dice. No, porque entra como quiera. Es el sentimiento de que quiere ganar. Él tiene eso entre él entiende que con este equipo de Moca puede ganar. No, claro. Él sabe que el mediocampo no está a su nivel. O sea, muchas altas y bajas. Yo estoy hablando por él, ¿eh? Yo estoy hablando por Richard, no es que él me lo ha dicho. Sí, no, porque él no. Tú sabes que Richard no es un tipo de prensa. Es una entrevista a mi amigo que yo creo del equipo, que esto, que lo otro. No, yo le hago la pregunta. Es porque para él es un secreto que tenemos que mejorar muchas cosas. Si Moca mejora las cositas que hacen falta, Moca, pueden contar con Moca en la final. Yo te hago la pregunta. Porque Richard es un tipo que no habla, no es de mucho hablar. Entonces es un gran grato tenerlo por acá. Richard es un tipo que no habla. Ahora, yo lo que sé es que... Por eso fue que te dije que los jugadores de Moca no quieren venir aquí. Él va a jugar por fiebre, porque quiere ganar, pero él no puede jugar y él lo sabe.
No, ya ahí puede jugar ya. Él lo sabe. Yo estoy de que yo sé que no vamos a ir Castro. Castro. Vuelve Ricky, selección un tipo de gran nivel. Mosca esperándolo con ansia. Ahora hay que volver a reestructurar, pensar. Él seleccionó otra vez. No puede que un golpecito. Ya no vuelve más. Ya no vuelve más. No vuelve. Castro no vuelve. Ya eso es el doctor que va a decidir eso. Castro okay. No. Castro hay que... Mire, yo tengo un concepto de los equipos. Un tipo que se me lesionó el primer día, yo lo cambio. Yo pienso en cambiar. El problema era que en la fecha... Digo, en la fecha que se lesionó ya creo que no habían cambios. Pero en mi impresión que no vuelve más. Es gusto mío verlo. Castro un tipo con gran nivel. A Moca le hace falta esa dinámica que Castro tiene. Bueno, la velocidad. Que Moca tuvo en el inicio de la liga. La velocidad, pero yo entiendo lamentablemente que no vuelve Castro. Que no vuelve Castro. Ahora, yo lo que entiendo es que hay que traer un delantero centro, Richard. Todavía con eso, con Luis está bien. Con Luis, ¿ustedes resuelven con Luis? Nosotros estamos bien con Luis. ¿No? ¿Ustedes están bien con estamos Luis? Estamos felices, tranquilos. ¿Están felices? ¿Hay armonía en el camerino? Claro que sí, sí. 100%. ¿Hay armonía? Sí. Kevin Durán, papá. Lo veo bailando, lo veo con un gorrito, lo veo chechando. Ese, el camerino de Moca se ve bien. Se ve en armonía. Se siente la buena vibra. De nota. Es más, te puedo decir, en los 6 años que tengo en la liga, el mejor camerino que yo he estado ha sido este año. Este año. Veo a papá bailando, veo a fulano, el portero también que se siente bien. Se sienten bien. Se siente bien. Estamos en armonía, estamos tranquilos. Están tranquilos, están llevando el grupo bien. Sí, gracias. Que se maten afuera los fanáticos, nosotros resolvemos el campo en el camerino. Así ¿sabes que los camerinos se ganan torneos? Como tú tienes el camerino alegre, se ganan los juegos. Sí. Es el año de Moca ser campeón. Yo creo que sí. Nosotros estamos enfocados 100% en ser campeones y creo que lo vamos a lograr con Dios delante. Le quedan dos partidos, ¿verdad? Lo jugarán tranquilo, lo jugarán para ganar, para llevarlo 3 puntos. Pues nos vamos a cuidar, porque tengo que cuidar a Richard, a Rafael, a los demás. Vamos a jugar fuerte. No, nosotros siempre vamos a querer ganar. Pongan quien ponga, vamos a querer ganar. Pongan quien ponga. Así rival bien. Fuerte, difícil el sábado, Jarabacoa, un rival directo siempre, buena fanaticada, 1-1 el primer partido en La Vega, Moca pudo ganar, pasan circunstancias de la vida, de juego, vienen ahora Moca, su terreno, van por los 3 puntos ustedes. Con Dios delante, así con Dios delante. ¿Tú estás en el 11 o no el partido que viene? No sé, eso es el entrenador. El entrenador. ¿Quiere descansar o quiere jugar? No, el futbolista siempre quiere jugar. Siempre quiere jugar. Cuando tú sales a la calle, ¿cómo te trata el fanático? Bien, te dice, Richard muerto, debiste pasársela a Juan y Juan debió meterla. ¿Te tratan bien los fanáticos? No, a mí me trata bien todo el mundo, tú sabes. Yo soy una persona de respeto, yo no le falto respeto a nadie para que nadie... Te hago una pregunta y te la voy a hacer serio. Tú sabes que en Moca hay una división, pueblo arriba y pueblo abajo. Club los deportistas. Pero ya son nomás 7 segundas, creo yo. Espérate, pero hay personas que lo llevan al más. Todavía hay gente que sí, pero... ¿Tú te llevas bien con los muchachos del pueblo abajo? Claro, sí. ¿Te llevas chévere? 100%. Raymond dice que eso te abre la segunda, pero hay gente que lo lleva un poquito. Todos lo llevan un poquito más para allá. Sí. Más allá. Sí, hay 2 o 3 gente que tienen eso en la cabeza. Es demasiado ya. Pero, lamentablemente, vivimos en una sociedad que hay 2 colores, uno mamey de pueblo arriba y uno azul de pueblo abajo, que hay gente que lo lleva más allá y falta respeto. Porque han pasado situaciones, pero sí, como Richard dice, yo me siento bien si es así. Claro, que debe ser así. Es que somos Moca FC, aquí no hay pueblo arriba ni hay. Ya todos somos Moca. Es que así debe de ser. Es que así Moca FC. Yo decía al principio del torneo que si Moca no gana el campeonato es un fracaso, porque el equipo está conformado para ser campeón. ¿Estoy en lo correcto o me estoy pasando? ¿Cómo te digo? No es un fracaso, porque el fútbol es para ganar y para perder, ¿me entiendes? Yo creo que ese es el factor que los fanáticos hoy en día en Moca tienen que aprender, a saber ganar y a saber perder. Porque todo, mira... Brasil, ¿quién nos daba a Brasil campeón? Todos daban a Brasil campeón. Vino Argentina, claro. Con una sola llegada. Es lo que te digo, mira. Con un solo gol. Por lo menos que, o sea, el fanático tiene que tener que, por lo menos, sea semifinal, está bien, porque que ya cuando está en semifinal y está en final, un momento, un pequeñito error, te deja fuera. Es que yo... Te deja fuera, un pequeño error. Yo hablo de eso. Cuando un partido, 2 partidos directos, un solo error, te deja fuera. Es que así como Moca, hay 10 equipos que se preparan igual. Moca, pero Moca ahora contrató a papá, que el año pasado fue el mejor defensa central. Te contrata a ti. Y a Omaña también. Te trae a ti, a Moca.
después de tanto tiempo sin jugar Moco, uno de los mejores mediocampos, uno de los mejores jugadores del país. O sea, se prepararon para ganar. Umaña, los refuerzos, Castro. Lido Pinal, Castro. Lido Pinal, que es un tipo de selección. El mismo Padilla que llegó. Entonces, se están preparando. Sí. No, tal vez no. Y tú hablas ahora. Que ha sido de la mujer que y tú hablas ahora de que el camerino está bien. De que se siente bien la vibra, la armonía. Yo lo he visto siguiéndolo a ustedes en las redes sociales, que suben sus los muchachos bailando, contentos, fulano riéndose por aquí, que fulano le raparon el caco a los novatos que llegaron, que vino Salivita y le tiró el agua y que haciendo una entrevista. Y le, o sea, se ve una armonía diferente y eso se transmite en el juego. Aunque claro, el fanático claro. Quiere que ustedes jueguen bien, que toquen 20 pelotas, que ganen, pero eso es el fútbol. Si la armonía se lleva bien, todo bien. ¿Por qué Richard Tuzo es el número 10? Un jugador más de corte defensivo que... O sea, que 10 es un tipo ofensivo. ¿Por qué Richard Tuzo es el 10? ¿Cómo te digo? Ya eso es de gusto, ¿tú me entiendes? Ya no... Bueno, yo soy 5, ¿me entiendes? El número que me tendría que gustar es 5. El 4, el número 3, el número 6. Más o menos así. Pero a mí me gusta el número 10 de pequeño. Siempre lo he usado también. Y yo me quedé como con eso en la cabeza. Mejor socio que tú has tenido en el medio campo de lo que tú has jugado. Tipo que me gusta jugar con ese tipo. Lo llevo suave. Yo creo que... ¿Cómo te digo? Con cada compañero que yo he jugado, uno siente una química diferente, ¿me entiendes? Pero siempre hay uno que tú dices, mira. ¿Hay uno me favorito? Me gusta ese. Bueno, Giancarlo. ¿Giancarlo? Sí. ¿Te gusta Giancarlo conmigo? ¿Cómo te digo? Desde niño hemos jugado juntos y la verdad que me siento bien incómodo con él. ¿Te gustaría ver a Giancarlo con la camiseta de Moco FC? Claro, claro. ¿Te gustaría lo iban a traer para acá, pero no se dio, pero lo iban a traer. Está en buen nivel. Bueno, en otro momento. Está en buen nivel, está en buen ritmo, Giancarlo. Está sí, muy bien, sí. Está muy bien. Está marcando goles. De sí, volvió a coger su nivel, eso, Giancarlo. Es bueno, un muchacho que le gusta trabajar. Sí, le trabaja, se ha fajado, Giancarlo se ha fajado. Esta temporada, por lo menos, Giancarlo se ha fajado. ¿Tiene Moco con qué, Rich, en la liguilla? Entran los seis mejores. Ya no le toca con San Francisco, ya no le toca con San Cristóbal, ya no le toca con los débiles de la liga, le toca con los mejores cinco. Ustedes son seis, o sea, son seis equipos. ¿Tiene Moco con qué? Claro que sí, lo venimos demostrando en cada partido. A veces los resultados no se dan, pero con Dios delante ya la liguilla es otro torneo. Empiezan desde cero. Todo el mundo empieza desde cero. Ya no es que si va a entrar a la liguilla con 50 puntos que tiene. Es que no vamos a emburujar desde cero con todo el mundo. Ustedes van a emburujar desde cero con todo el mundo. Cada equipo se refuerza bien. Se van a reforzar, hay nuevo fichaje. Ya uno no presiona como loco. Ya uno sabe que es una final cada partido. Que hay que estar bien puesto. Hay que estar bien parado. Nosotros estamos dispuestos y estamos ready para la liguilla. ¿Te sientes bien, Richa, cuando te ha tocado jugar defensa central? ¿Te ha tocado en varias ocasiones jugar defensa central que hemos visto? ¿Te sientes bien? Sí, tú sabes que, bueno... Ahí lo hace. Yo lo hago, ¿me entiendes? Pero me siento más cómodo en mi posición. Pero una cosa es hacer, otra cosa es decirse bien, porque vimos una semifinal con Cibao que te tuvieron que utilizar obligado y tú luciste como si tuvieras jugado defensa central toda la vida. Tú agarraste esa posición y tú relajaste, como uno dice. Incluso el mismo Beba fue que lo puse a jugar ahí. Sí, la verdad que yo me siento bien ahí también. Sabes que uno es un jugador inteligente y ahí se tiene que usar mucho la inteligencia. Ahí tú no puedes fallar mucho, que en cualquier momento un error, un rebalón. No, tú sabes. No, un fallo de un defensa. Yo soy un jugador que soy fácil, yo hago la cosa fácil. Pase la cosa fácil. La simple. La simple. No me complico. No te complico. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano y Messi, los dos. Los dos. Me quedo con los dos. Te quedas con los dos. ¿Moco o Cibao? Pero pregunté. Una dinámica, no. No, claro. ¿Moco o Cibao? No, ¿a dónde he jugado? No, yo me quedo con los dos. Cibao, un equipo que yo le agradezco mucho. Y la verdad que estoy muy contento de haber pertenecido a ese gran club. Y agradecido por el paso por allá. Y agradecido sumamente por el paso por allá. ¿Charlie o Giancarlo? Los dos. Me quedo con los dos. Te quedas con los dos. ¿Papá o Pinta? Me quedo con los dos. Son los dos buenos compañeros y buenos jugadores. Fajadores. ¿Tú me quieres involucrar? No. Yo una dinámica. Una dinámica. No, yo te hago la pregunta porque puede que tú tengas tu favorito. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Pollo o cerdo?
Aquí no, mira, aquí no hay pregunta escrita para que después no digan ni que estos son los anuncios de los patrocinadores del evento, para que usted no vaya a creer que esto viene. Aquí no hay guiones. Esto es orgánico. Esto es orgánico. Aquí. O Dalí o Pichi. O Pichi. Los dos tienen su. Ya, pero este tigre no coge gancho. Los dos tienen su piquete. Así mismo. Severino o Polonia. Los dos, yo no te voy a decir ni uno ni los dos, porque son compañeros míos. Ya eso es de fanático, que le guste uno más que el otro. Mingo Peralta y Jonathan Faña. Los dos. Raymond, no me mira así, porque eso es una dinámica. El hombre no coge gancho. No. El hombre no coge gancho. El hombre no coge gancho. Guay, Beitico. ¿Qué me va a decir? Hasta con eso me quedo con los dos. Richard, llamado final a la fanaticada de Mock FC. Que no se desanimen, que este es el momento. Yo pienso lo mismo. Claro, que nos sigan apoyando, que sigan a cada partido. Que no se desencante el equipo, que el equipo van a ver un cambio bueno para la liguilla. Y la verdad que lo esperamos por allá y vamos con todo, que somos Mock FC, somos una familia. ¿En cuánto tú dices 50-60% la lesión? ¿Te podemos ver Richa de antes o no? Sí, ya yo estoy ready, estoy 100%. Ya te puedes jugar los 90 minutos, sí, gracias a Dios. ¿Sí? Que la gente sabe, ahora cambio, que es lo que la gente pide, las cosas van a mejorar más de lo que están mejor y nada, y sábado nos vamos por el estadio. Sábado cruzan por allá, por el estadio, Moca FC se mide a Jarabacoa, dos rivales directos de mucha tradición en los últimos años, un buen partido, creo que será un Jarabacoa necesita obligatoriamente ganar para poder mantenerse en la tabla. Moca, creo que ya Moca está clasificado, Moca no tiene que buscar muchas cosas. Jarabacoa tiene que buscar más opciones a clasificar, pero será siempre un buen partido. 8 de agosto, ponme los patrocinadores viejos ahí que son míos. 8 de agosto, clásico de fútbol de veterano, primer clásico de fútbol de veterano, organiza EJ, evento deportivo. Gracias a la gente mía de Rincón del Epague, Soberlón, IJ Fundi, Jack Graffin, mi amigo Jackson, que me dijo: te voy a regalar el trofeo al jugador más valioso, Alexandre Evento. Patricia Muñoz, siempre colaborando con el deporte. Carlito Porte me dijo: no me dejes fuera. Dedicado a Delky Félix y a Dice Hilario, la tendremos por aquí pronto. Hablando del evento, a que te recupere pronto, Dice, que salió hace par de días de una cirugía. Dios está contigo, va a pasar su mano sanadora contigo. 8 de agosto, Moca, Jarabacoa, La Vega y los 30 de Villa Tapia, primer clásico de fútbol del veterano del Cibao. Me falta quien le voy a vender la copa. Cualquier cosa ustedes me llaman, comuníquense conmigo, que la publicidad es buena. Solamente falta quien me vende la copa, pero estamos ready. Play Don Bosco, 8 de agosto. Usted activa la campanita, Dúo Medio, ahí le salen todos los programas de dúo. Aquí se habla de fútbol, hoy estuvimos tranquilos, te traté suave. Tú no eres un tipo tampoco de la farándula fuerte. Mock FC, Jarabacoa el sábado. Activa la campanita, le van a salir todos los programas. ¿Por qué es que la gente de Mock antes de irme no me quieren dar entrevista a mí? Va, me voy.